¡Vikingos! Y saludamos con mucho gusto a Hapsiri. ¿Cómo estás? Hola, Sohar. Muy bien. Hola a todas y a todos. ¿Ya se prepararon para mover el cuerpo y divertirnos? ¡Qué bien! Recuerda revisar que no hay objetos que te estorben a tu alrededor y tener ropa cómoda. ¿Qué materiales vamos a utilizar el día de hoy, Hapsiri? Pon mucha atención. Hoy vamos a ocupar 2 tubos de cartón, 10 pelotas pequeñas, 12 vasos de plástico, una caja de cartón y zapatos con agujeta. Vayan por su material y recuerden, antes de comenzar una actividad, es muy importante lavarnos las manos y tomar las medidas necesarias para cuidar nuestra salud, tal y como nos lo recuerda nuestro amigo Ajolisto. ¿Vamos a verlo? Sí, vamos con él. ¡Adelante, Ajolisto! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1.5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Muchas gracias, Ajolisto. ¡Qué listo eres, eh! Ahora sí, Hapsiri, ¿estamos listas para comenzar? No, Sohar. Recuerda que los vikingos también tienen su espacio ordenado y libre de objetos que nos puedan lastimar. ¿Me ayudas a recoger el material? Sí, ¿cómo vamos a hacerlo? Lo vamos a hacer con la siguiente canción. ¿Lista? ¿Listo? Ayúdanos ahí en casa. Busco un lugarcito chiquitito para mí. Sin molestar a nadie, voy a quedarme así. ¡Equilibrio! Y vas a observar un objeto que esté cerca de ti para levantarlo. ¡Listo! Vamos a acomodarlo en su lugar. ¡Listo! ¡Bien hecho! De nuevo. Busco un lugarcito chiquitito para mí. Sin molestar a nadie, voy a quedarme así. Equilibrio. Buscamos objeto que podamos levantar. ¡Choque de vikingos! Sí. Y vamos a acomodarlo. ¿Listas, Sohar? ¡Faltan! ¡De nuevo! Busco un lugarcito chiquitito para mí. Sin molestar a nadie, voy a quedarme así. ¿Equilibrio? ¡Ay! ¡Ay, objeto! Bien, vamos a ponerlo en su lugar. Y está aquí. ¡Bien hecho! ¡Ahora sí! ¡Está listo el espacio! Y como lo hemos hecho bien, decimos... ¡Vikingos! ¡Qué bueno!
Sohar, para iniciar vamos a recordar qué estamos aprendiendo en la sesión de educación física. Yo recuerdo que nos has enseñado la importancia de las reglas en los juegos. Así es, tenemos que respetar las reglas para convivir mejor entre nosotros. Ya nuestro espacio está libre de objetos que nos puedan lastimar y vamos a hacer la siguiente actividad, Sohar. Vamos a poner una línea que está marcada en el piso, ¿ya viste cómo es? Y vas a escoger un espacio en el que tú vas a poder trabajar. ¿Cuál lugar te gustaría trabajar? ¡Acá! Perfecto. Yo voy a trabajar en este espacio. Vamos a caminar sobre la línea marcada en el piso y si sientes que pierdes el equilibrio, tienes que ir hacia el espacio que escogiste. ¡Muy bien! ¿Listo? ¿Nos muestras cómo? Claro que sí. Primero lo vamos a hacer. Equilibrio. ¡Uy! Bien. Controlas tu cuerpo. Despacio. ¡Uy! ¡Uy! Si sientes que pierdes equilibrio, a mi espacio. ¿De acuerdo? Bien. Vamos, Sohar. En casa, inténtenlo. Vamos. Controla tu cuerpo. Recuerda que la respiración es importante para tu postura. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cuál es mi lado? ¡Cuidado! Bien, estás en el espacio donde estamos trabajando. Ahora lo vamos a hacer sobre nuestros metatarsos, elevando los talones. Perfecto. Porque ustedes ya pueden hacerlo mejor, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ay! Equilibrio. Uy, ayuda mucho a respirar. Equilibrio. Oh. Uy, me cae. ¡Lo lograste! ¡Bien! Voy yo. Mi turno. Elevas talones. ¡Crecí! ¡Bien, vikingo! ¡Tú puedes! Hoy es más complicado. Es un buen desafío. ¡Podemos hacerlo! ¡Vamos! ¡Desafío vikingo! ¡Desafío vikingo! ¡Respiren! ¡Bien hecho! Vamos a hacer un movimiento que no lo hemos realizado antes, pero que es muy fácil. Vamos a elevar las puntas de nuestros pies y caminar sobre los talones, ¿de acuerdo? ¡Ah! ¡Uy! 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 ¡Vikingo en equilibrio! ¡Uy! ¡Es tu turno, Sohar! Caíste a tu lado, muy bien. Voy yo. Eleva las puntas. Elevo las puntas. ¿Así? ¿Sí? ¡Uy! ¡Uy! Controla tu cuerpo. ¡Hacia tu lado! ¡Bien hecho, vikingo! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Vikingo! Ahora vamos a realizar un desplazamiento que ya habíamos hecho anteriormente, que es saltando con piernas juntas, ¿recuerdas? Pero lo vamos a hacer hacia adelante y hacia atrás en la línea. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pon atención. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante, atrás. ¡Bien! ¡En tu turno! ¡Qué divertido! ¿Lo intentamos juntas y juntos? ¡Vamos! Con cuidado. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante, atrás. ¡Sí! ¡Bien hecho! Ahora, ¿crees que lo puedas hacer más rápido? ¡Más rápido! Es un gran desafío. ¿Lo intentamos? Inhala y exhala. Recuerda que eso te ayuda. Una. Dos. Tres. ¡Bien, bien! ¡Tú puedes! No te preocupes. Este movimiento acabamos de hacerlo y por eso no estás acostumbrada a realizarlo. Bien. Y como lo hiciste muy bien... ¡Vikingos! ¡Buen trabajo!
Diego Sohar. Ahora vamos a realizar la siguiente actividad. Para sí. eso vamos a necesitar pelotas y calcetín. ¿Recuerdas? Estas ya las hemos ocupado antes. Y si no tienes tus pelotas de calcetín, las puedes hacer con hojas recicladas. Un material que sea suave y que no te lastime. O pueden ocupar también unas pelotas pequeñas. Uh-huh. Listo. Bien, Sohar. Vamos a ocupar nuestros dragones. ¡Dragones! ¡Sí! ¡De vikingos! ¡Toma! Estás haciendo buen trabajo. Te voy a entregar un dragón. Y vamos a ocupar una caja de cartón. Si no tienen caja de cartón, ¿dónde las vamos a poner, Sohar? Podemos sustituirla por un cesto, bien. Un bote, algo que tengas a la mano. Algo donde podamos ponerlo. Vamos a trasladar nuestras pelotas hacia el otro lado. ¿Listo, Sohar? ¡Bien! ¡Regla! ¡Regla! ¡Oh! ¡Atención! ¡Recuerda! Regla. Los vikingos no pueden ocupar las manos. Solo vamos a ocupar nuestros dragones. A ver, Sohar. Tan, 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 tan. Abajo. Ten cuidado, vikingo. ¡Bien! Llevémoslo. Tan, 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 tan. ¡Wow! ¡Buen trabajo! Vamos. Y bien, vamos a regresar llevando nuestro dragón vertical, ¿de acuerdo? Para no lastimarnos. Bien, de nuevo. Este me gusta. ¡Oh! Bien, vamos. ¿Lo vamos a poner? ¡Oh! ¡Oh! Si se cayó, no te preocupes. Ahí lo vamos a dejar. ¿De acuerdo? Vamos por otro. Oye, oye, recuerda. De nuevo. Uy. Despacio, despacio. ¡Bien! Recuerda, dragón vertical. ¿Podemos llevar más pelotas juntas? Intentémoslo. Una y... ¡Uy! Dos. Tres. Ok, vamos a llevarlo. ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Aguacate! ¡Despacio! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Bien! ¡Poder vikingo! ¡Vamos! ¿Otra más? ¡Nuevo! ¡Vamos a intentar llevárnoslas ya todas! ¡Apriétalo! ¡Ay, oh, espera! Bien. Oh. Sin ocupar manos, ¿eh? Es un gran reto. Despacio, despacio, despacio. ¡Oh! ¡Bien hecho! Ese fue el poder de... ¡Vikingo! Muy bien. Con la ayuda de un adulto puedes realizar esta actividad y así trabajar estas habilidades. Y ahora, Hapsiri, ¿qué más haremos? Ahora vamos a... Como somos vikingos, cada una de nosotras tendrá una torre. ¿Y cómo vamos a hacer una torre? ¿Te imaginas? Podríamos utilizar vasos de plástico. Bien, recuerda que deben de ser de plástico porque si no, podemos ocasionar un accidente. Vamos, Sohar. Despejemos el espacio. Ay, queda un calcetín ahí. Ahí, dragón, tranquilo. Ahorita vuelvo. Te doy uno más. Gracias. ¿Armo mi torre? Sí, vamos a armar una torre.
Recuerda que en esta actividad estamos trabajando en un espacio libre de objetos, ¿de acuerdo, Soja? Sí, para evitar cualquier accidente. Está lista mi torre. ¡Qué buena torre! ¿Recuerdas los lanzamientos que nosotros hemos realizado? Sí, así. Muy bien, Sohar. Vamos a lanzar hacia el otro lado de la línea sin pasar hacia tu espacio, ¿de acuerdo? Lo lanzo. Te lanzo y cachas. ¡Uy! Te lanzo y cachas. Muy bien, buen trabajo. Este va a ser el movimiento que nosotros vamos a hacer. Oh. Bien hecho, vikingo. Ahora voy a intentar derribar tu torre de vikingo. ¿Qué? Exacto, lo vas a tener que proteger. ¿Están listos? Sí. ¿Cómo lo vamos a tener que derribar? Con la pelota. Voy a lanzar y voy a tener que derribarla. Pero yo no puedo pasar hacia tu lado porque si no, no vamos a jugar bien. ¿Esa es la regla? Sí, esa es la regla. Y nos debemos de detener cuando escuchemos el sonido de la alerta. Muy bien, Sohar. ¿Tienes alguna otra regla para poder convivir mejor en este juego? Sí, es muy importante que dirijas tu pelota hacia la torre y no hacia el compañero con el que estás jugando. Recuerda que son pelotas de calcetines y no nos van a lastimar, pero aún así hay que tener cuidado. Bien. Y para ir más rápido, ¡vamos por nuestros dragones! ¡Sí! Nos vamos a subir en los dragones y te voy a dar una pelota. ¡Estamos listos! ¡Vamos a defender nuestra torre! ¡Dos, tres, vamos! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay! 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 ¡Vamos, ¡ay, dragón! ¡Ay, ay! ¡Oh! ¡Choque vikingo! ¡Choque de vikingos! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay! ¡Oh! ¡Puedes agarrarla de nuevo! ¡Bien, Sohar! ¡Aquí hay una más! ¡Vamos, dragón! ¡Oh! ¡Bien hecho! Vamos a levantar nuestras torres de nuevo. ¡Bien hecho! ¡Ay! ¡Listo! ¿Lista tu torre? Sí. De nuevo. Una, dos y tres. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Bien hecho! ¿Qué pasó? ¡Vamos de nuevo! Levantemos nuestra torre. ¿Hacerlo de otra forma el lanzamiento? Sí, yo creo que sí, pero ¿cómo podría ser? Podríamos lanzarlo ahora hacia arriba. Bien. ¿Podemos intentarlo? Me gusta, intentémoslo. Frente, ahora hacia arriba. Hacia arriba. ¿Lista? Una, dos, tres, ¡vikingos! Uy. ¡Ah! Oh, no te preocupes. Derribe tuya. Bien, aquí tengo otra. ¡Puedes ir por las pelotas, Sohar! ¡Vamos, dragón! ¡Arriba, arriba! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bien! Ahora inténtalo hacia enfrente. Estoy segura que puedes lograrlo. ¡Bien!
¡Qué buena torre! ¿Una más? Una más. Pero lo vas a lanzar como tú quieras. Bien. No olviden, cuando suene la alerta, hay que detenernos. Una, dos, tres. ¡Piquengo! Ese es el tiempo. Ya no podemos lanzar más porque recuerda que el tiempo se ha acabado. Bien. Muy bien, vamos a recoger el material. Uy. Bien hecho, vikingo. Y estos vikingos trabajaron muy bien. Entonces nos merecemos una porra. ¡Vikingos! A la cuenta de tres, Ojar. Una, dos, tres. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vikingos! Bien hecho. Hoy aprendimos que podemos jugar siguiendo las reglas y de esta manera evitamos accidentes y convivimos mejor entre nosotros. Las reglas no hacen aburridos los juegos, al contrario, lo hacen más divertidos y así nos cuidamos entre nosotros. Muy bien, Sohar. Es momento de ir por nuestros zapatos con agujeta y practicar nuestro nudo. Bien, Sohar. Bien, Sohar, te voy a enseñar a hacer un conejito. ¿Lista? Vamos a darle un abrazo a nuestras agujetas. Abrazo. Ahora hacemos un arbolito. Un arbolito. Aquí está. Un arbolito. Ahora, este va a ser nuestro conejo. Conejo. Vas a darle una vuelta al arbolito. Vuelta al arbolito. Y hay una cuevita. Vamos a meter el conejo adentro de la cueva. Y hacemos orejas de conejo. No me salió. No te preocupes, Ojar. Vamos a intentarlo de otra manera. Sí. Vamos a darle un abrazo a nuestras agujetas. Abrazo. Vamos a hacer dos orejas de conejo. Ahora son dos orejas de conejo. Van a abrazarse las orejas. Abrazo. Se meten a la cuevita. Orejas. ¡Mira, Hapsi! ¡Bien! ¡Te salió! ¡Lo logré! Tenías toda la razón. No hay que desesperarse, ni tampoco enojarse si no sale a la primera. Es cuestión de seguir intentándolo. ¡Así es! ¡Y eso es un vikingo! Muy bien, síguelo practicando en casa hasta que lo logres tú solo. Ahora, ¿qué te parece si vamos de nuevo con Ajo Listo? Porque después de tanto juego, tenemos las manos muy sucias, ¿verdad, Sohar? ¡Sí! Vamos a ver qué nos tiene que decir Ajo Listo. ¡Adelante, Ajo Listo! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1.5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos.
Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Y también los vikingos se mantienen hidratados, ¿verdad, Hapsiri? Así es. Recuerda que es muy importante tomar tu agua simple de preferencia antes, durante y después de hacer actividad física. ¡Aunque seamos vikingos! Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, ¿por qué no aprovechas este momento que seguimos en casa para practicarla y platicas con tu familia en tu hermosa lengua materna? Hapsiri, muchísimas gracias por la sesión de hoy. Me divertí muchísimo. ¡Qué bueno, Sohar! Me dio mucho gusto que estés aquí conmigo. Y no se te olvide, por favor, estar repitiendo una y otra vez el amarrado de agujetas. ¡Sí! Prometo que lo voy a practicar toda la semana sin desesperarme. Y muchas gracias por habernos recordado que es importante respetar las reglas, porque eso no hace los juegos más aburridos. Al contrario, nos divertimos más. Y con esto terminamos con... ¡Jugamos y respetamos! De Educación Física, porque fuimos... ¡Vikingos! Y hasta aquí terminamos con educación preescolar. Continuamos con primaria, pero ustedes y nosotras y ustedes tenemos una cita muy pronto. ¡Adiós! Oigan, y para seguir cuidando nuestro cuerpo, ¿qué les parece si hacemos juntas y juntos la siguiente pausa activa? ¡Vamos, Hapsiri! ¡Promo vikingos! ¿Tienes alguna duda? Contáctanos. Página web sep.gob.mx. Correo buzón.escolar@nube.sep.gob.mx. Facebook @sep.mx. Twitter @sep-mx. YouTube Canal SEP. Instagram @sep.mx. Teléfonos Educatel 800-288-6688 y 800-734-7376. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55-36-01-87-20 con 30 líneas. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx.